La Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a los jóvenes para que participen en las elecciones de los consejos de juventudes. Los jóvenes tendrán un representante ante el presidente de la República. El Registrador Nacional del Estado Civil en su visita al Departamento de Arauca dio a conocer que la Registraduría tiene el cronograma listo para realizar las elecciones de los consejos de juventud. Esta mañana tuve la buena fortuna de restablecer esa deuda histórica que teníamos con los jóvenes de todo el país. Era una elección que llevaba 8 años sin hacerse. La idea es que el 28 de noviembre ya quedó conformado el censo de los jóvenes en todo Colombia. Aproximadamente 11 millones, son 10 millones 700 mil jóvenes entre los 14 y 28 años que podrán votar en todos los municipios de Colombia. Vamos a desplegar 14 mil mesas, no van a ser el mismo número de mesas que una elección ordinaria, porque es un censo más pequeño. El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, manifestó que ningún municipio del territorio colombiano se puede quedar por fuera de la elección de los consejos juveniles. Y lo que se busca es que en todos los municipios de Colombia se elijan los consejos de juventud entre 14 y 28 años. ¿A qué se van a dedicar estos consejos de juventud? Son los que van a diseñar y planificar todas las políticas de juventud, y los alcaldes y gobernadores tendrán que darles unos espacios con el objetivo de que ellos saquen esos acuerdos de juventud y sean incorporados en los planes de desarrollo y en las políticas públicas. Es un gran logro, y el señor presidente Iván Duque cree que es una gran salida en este momento para toda la crisis que hay, sobre todo de participación política de los jóvenes. El calendario de los consejos juveniles va a generar más de 2.000 puestos de trabajo para los jóvenes de todo el territorio colombiano. El calendario electoral de los jóvenes va a generar 2.000 puestos de trabajo para jóvenes entre 18 y 28 años. Arauca va a tener de esos jóvenes para trabajar. Algo que sí es política de esta administración que yo presido es que el trabajo se da es a la gente de los departamentos. ¿El calendario cómo va a funcionar? Ya no va a haber tema de inscripción del censo electoral, porque ya lo conformamos entre 14 y 28 años, y tendrán que inscribirse en listas por partidos, por firmas o por organizaciones sociales. Dependiendo el censo poblacional, van a haber municipios o ciudades que tengan 7, 11, 15 o 21 concejales de juventud. Esos se van a elegir el 28 de noviembre. Una vez se elijan, esos consejos de juventud se instalan y conforman uno departamental y uno nacional, que es el que se va a entender con el presidente de la República para diseñar todas las políticas de juventud en el país. Que lo importante, señor gobernador, y que el representante nos ha colaborado mucho en este tema, es que no se quede ningún municipio de Arauca sin elegir consejo de juventud. Esto es lo importante. Estos jóvenes son los que van a construir la democracia del futuro. El representante en su momento nos ayudó con el código electoral que creó el concepto de ciudadanía juvenil. Esta elección va a ser eso, que los jóvenes que hoy están marchando, que tienen obviamente reparos contra el sistema o contra cualquier tema de inconformidad, a través de la participación política puedan llegar ellos a esos espacios de poder. Y son espacios que para que los gobernantes los escuchen. Si ustedes ven las últimas encuestas, lo que piden los jóvenes es que sean escuchados. Creemos, y el presidente de la República creyó, que este es un escenario óptimo, pero sobre todo oportuno, para que los jóvenes puedan derrochar toda esa energía que tienen y puedan participar en política. Arauca tendrá que ser piloto en eso. El próximo 28 de octubre del presente año se realizarán las elecciones para los consejos juveniles en toda Colombia, y así tengan representación ante el presidente de la República.